end up in situations like this. Nice tie. Now the first place. Next time, I put my money on you. Crap! Cops! They're coming from everywhere! Alright, get me out of here, man. Move! They're closing the road ahead. A small window on the left. You sure I'm gonna fit? Plenty of room. Like a clock, baby. We got spike strips. Slow it down. On a mission, I wonder where they can stop me now. Heck, did you see that? I did. Come on, let's get you home. Sounds good to me. At the end of this, you will need to turn left at... Whoa! It's a cop! No! Come on. Start for me. Matt, he hit me with something, Matt. I can't start her. I can't hear you, Matt. You're breaking up. Big-ass rhino. Go! There's a big-ass rhino coming at you. Really? I didn't notice. All right, then. Let's try to keep up. On a mission, no other way they can stop me now. Hey, muy buenas a todos, soy Baigel y estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Need for Speed Payback, que ha salido un nuevo tráiler y nueva información ya que estamos en la Gamescom. En este tráiler tenemos información sobre la policía y la policía básicamente. Así que vamos a leer el artículo que ha salido justo con el tráiler, que se llama La poli te pisa los talones. Bien, nos comunican aquí que la policía y Need for Speed son como uña y carne, y si de algo hemos oído hablar durante el desarrollo de Need for Speed Payback es que quieres policías. Así que nos están diciendo ya directamente que han oído que queremos policías y que queremos buena policía. Nos comentan que vamos a tener policías que no van a ir de tranquis, vamos a tener policías que van a ir a por nosotros, hagamos lo que hagamos. Bueno, espero que si vamos bien, pues no creo que nos ataquen, pero bueno. Le dicen que no vamos a tener policías normales, como en el último juego, que eran policías vagos, que no hacían absolutamente nada. Bien, vamos a hablar de los coches de policía que tenemos. Tenemos un Crown Victoria, un Dodge Charger SRT8, un Corvette GS, un blindado y un helicóptero. El Crown Victoria es el coche típico de policía que ya hemos tenido en los Need for Speed y es el coche que está en América. Dodge Charger SRT8, hay poco que decir sobre este coche, aparte de que tiene un poquito más de velocidad punta que el Crown Victoria y una carrocería más potente, según dicen en el artículo. El Corvette GS parece ser que va a ser el supercoche que va a tener la policía y que va a correr que va a intentar capturarnos cuando vayamos en coches más potentes y que un Crown Victoria o un Dodge Charger no puedan con nosotros. Un blindado va a ser parecido como el Rhino, pero por lo que he visto en los gameplays y imágenes me parece más como un furgón blindado tipo GTA V o de estos camiones que llevan el dinero a los bancos, por ejemplo. No me había recordado al SUV que teníamos en otros videojuegos. Helicóptero, pues bueno, pues el helicóptero, ¿qué vamos a decir de él? Bien, nos comentan que la policía va a ser bastante estratégica, van a trabajar juntos, van a ponernos bandas de clavos y bloqueos en unas calles para que tengamos que ir a otras y ellos van a estar en esas otras calles. Así que parece que esta policía va a ser inteligente y va a estar bien programada, no como otras que eran bastante inútiles, y estoy hablando del último juego de Need for Speed, que eran demasiado inútiles. De acuerdo. También nos comunican que va a haber una cosa que se llama un inhibidor. Este inhibidor dice que apagará temporalmente el coche y eso nos va a joder bastante. Así que tendremos que evitar que nos dé un inhibidor, supongo que ya tendremos algún aviso cuando estemos siendo apuntados con uno de ellos, y lo cual pues vamos a tener que jugar para esquivarlo si hace falta e intentar no ser blanco del inhibidor, porque si no vamos a estar bastante jodidos. También dicen que si queremos más policía vamos a tener que localizar un contenedor cebo. Estos contenedores cebos van a estar por el mapa y cuando encontremos uno vamos a empezar una persecución. Bueno, cuando escapemos de la persecución nos van a dar un premio pero si nos arrestan nos quedamos sin tiempo, nos vamos a ir sin nada. Así que esta es la información que tenemos sobre los policías en Need for Speed. Esta es la información que han dado hoy, lunes 21 de
a agosto, el primer día de la Gamescom. O el segundo, no sé qué día es, pero esto es todo lo que tenemos por ahora. A la que salga más información voy a hacer un vídeo, así que si no queréis perderoslo, suscribiros a este canal, votadlo positivamente si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!